Bienvenidos amigos esfóricos, estamos en nuestra sección de Bote Pronto y en esta ocasión hablemos de la selección mexicana que va a tener un duelo a todo poder en Cincinnati contra la selección y recientemente bestia negra de México, la selección de Estados Unidos. ¿Qué piensan que va a ocurrir en esta ocasión allá en el, suponemos que frío, ya debe ser frío en Cincinnati? En Cincinnati. Bueno, para empezar, cambiamos de nuestro Columbo. Columbus y del 2-0. No, muy lejos. Pero bueno. En Columbus fue donde nos tocaba siempre el 2-0. Pero bueno, afortunadamente ya se rompió esa jetatura. En Cincinnati va a estar complicado, va a ser frío. Los estadounidenses tendrán su equipo completo con sus europeos, como Pulisic, McKinley, como Dez. Entonces, pues es un equipo de respeto. La verdad es que el equipo mexicano no ha andado bien. Ha sacado los resultados, pero no se ha visto bien. Va a ser una aduana muy complicada, que realmente va a costar trabajo, la verdad. Yo creo que es el partido más difícil de la eliminatoria. Y yo creo que pues un empate sería bastante bueno. ¿Qué piensas, registrador? Primero, el marcador y luego nos dices por qué. Creo que va a perder México. O sea, sí es el partido más difícil y creo que va a perder dos porque pues no se halla. O sea, por más que ya esté ahí Raúl Jiménez, sigue faltándole, ¿no? Cohesión. Y yo creo que les va a faltar el gol y va a aprovechar por ahí Estados Unidos. La ventaja de jugar de local y seguramente se llevarán el resultado 2-0, o sea, por lo menos. 2-1 si acaso le va bien a México. El que pierde. O sea, no quiero ser tan pesimista. Yo me quedo 1-1. Pues, Yo pienso que con base en lo que pasó en el Cuscatlán, donde yo pensé que iban a sufrir mucho más, podrían manejarlo y también estoy con el empate. Y digo, no basado en el corazón, sino en el funcionamiento. Y claro, también Estados Unidos tiene muy buenas estrellas o individualidades, pero de repente también les falta un poquito de acoplamiento. Pues bueno, sí, vamos a darle la mejor de las vibras para que México ojalá llegara a ganar y se iría ya de caballo en la hacienda para la calificación para Qatar. Pero bueno, yo creo que mientras sume, es bueno. Y de ahí un poquito más al 12, ¿no? Todavía. Sería lo mejor. Sí, el día 16 va a visitar a Canadá en Edmonton. Edmonton. En Edmonton también lejos. Ya va a estar con el frío a todo lo que da. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Debe ser un partido muy complicado. Ya los canadienses, yo creo que demostraron su buen fútbol acá en el Azteca. Sí. De hecho, también los canadienses sacaron un empate con Estados Unidos en Estados Unidos. Entonces, no va a ser tampoco nada sencillo, pero yo creo que México ya aprendió la lección. Y yo espero que ahí sí vayan también por el triunfo. Sí, es la mejor Canadá desde el 86. Y también no pueden aplicarse menos contra Estados Unidos porque se pueden llevar ahí sí una sorpresota. Dos partidos muy complicados. Va a estar difícil. ¿Qué piensas de lo de Canadá aquí? Sí, que también, o sea, yo creo que ya, como va a ser el segundo partido, pues ya van a tener más días de entrenamiento y yo creo que sí van a ir más preparados a ese partido. Yo creo que le va a ir, a pesar de que es más difícil el equipo canadiense, pues ya va a estar más acoplado con mayores entrenamientos y van a poder hacer un mejor partido y sacar mejor resultado, obviamente. Pero, pues muy bien, y además viernes, después van a Kingston en la siguiente. Sí, que Jamaica aparente, bueno, está demostrado ser de los en último lugar. Sí, más frágil de la zona, ¿no? No preocuparía por estos dos partidos para que ya se pueda tranquilo. Así es. Es correcto. Pues, bueno, díganos qué piensan. Saludos. Y compartan.